recuerden que esta mañana estamos conversando sobre un tema odontológico. El tema de esta mañana es cáncer bucal y para ello tenemos a un invitado muy especial que se los voy a presentar después de la nota. Pero antes recuerden que ustedes pueden hacer todas sus preguntas, todas sus consultas a través de nuestras líneas telefónicas o también pueden consultarnos a través de nuestras cuentas y redes sociales. Primero vamos a ver una nota que nos tiene preparada a continuación, producción. Denomina cáncer de boca al cáncer que se desarrolla en cualquiera de las partes que componen la boca. El cáncer de boca puede afectar las siguientes partes: labios, encías, lengua, revestimiento interno de las mejillas, paladar y la base de la boca. El cáncer que afecta el interior de la boca en ocasiones se denomina cáncer oral o cáncer de la cavidad oral. El cáncer de boca es uno de los tantos tipos de cáncer que corresponden a la categoría llamada cáncer de cabeza y de cuello. El cáncer de boca y los otros tipos de cáncer de cabeza y cuello se suelen tratar de manera similar. Este aparece cuando hay células en los labios o la boca que comienzan a mostrar cambios que son mutaciones en su ADN. Estas mutaciones permiten a las células cancerosas continuar creciendo y dividiéndose mientras que las células sanas comienzan a morir. Cuando las células cancerosas anormales de la boca se acumulan, pueden formar un tumor. Con el tiempo pueden extenderse hacia adentro de la boca y a otras partes de la cabeza y el cuello, principalmente a otras partes del cuerpo. Los cánceres de la boca generalmente comienzan en las células planas y delgadas que revisten los labios y el interior de la boca. La mayoría de los cánceres orales son carcinomas de células escamosas. No está claro qué es lo que causa las mutaciones en las células escamosas, que luego conducen al cáncer de boca, pero los médicos han identificado factores que pueden aumentar el riesgo del cáncer en la boca. Muy bien, mis amigos, y bueno, les voy a presentar a nuestro invitado que tenemos esta mañana. Él es el doctor Dixon del Valle. El doctor Dixon del Valle es odontólogo de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Él tiene una especialización en Gerencia de Salud de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene experiencia laboral como auxiliar de odontología, jefe y auditor de clínica, docente y coordinador de la Cátedra de Odontología. Doctor del Valle, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un tema muy interesante el que vamos a tratar ahora sobre cáncer oral. Sí, muy buenos días ante todo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado, ¿verdad? Compartir con ustedes en esta pequeña escena, ¿verdad? Así es. Claro que sí, el cáncer oral engloba dentro de los 10 cánceres a nivel de prioridad, o sea, donde más hay cifras e índices, ¿verdad? De acuerdo. A nivel general. Uh-huh. Obviamente el cáncer vocal, ¿de qué se va a originar? Netamente cuando es oral, a nivel de cabeza y cuello, ¿verdad? Uh-huh. En eso estamos hablando de lo que son mejillas, por la parte interna, suelo de la boca, lengua, carrillos y partes blandas, tanto del paladar y se va a veces hasta las partes de la lengua, la parte de atrás, la dorsal. ¿Sí? Netamente estas se producen más por las células cancerígenas. ¿Sí? De acuerdo. Hay muchos factores, mientras la que más predomina es de las células escamosas. Ok, y bueno, como lo mencionó, podemos encontrarlo en el paladar, en las mejillas, en los carrillos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para tener cáncer oral? ¿Hay algún factor predisponente que tal vez el usuario pueda evitar para que esto no ocurra? Sí, exactamente. Hay muchos factores. Recordar primerito que para el cáncer, la etiología
es multifactorial. Uh-huh. Dentro de las causas es la genética. Uh-huh. ¿Sí? Uno de los factores es la genética hereditaria, ¿sí me entiende? O sea, okay, cuando ya comienzan las mutaciones del ADN, ¿sí? Uh-huh. Ahí, y ya comienzan las multiplicaciones, la mitosis exactamente, uh-huh, de estas células cancerígenas, uh-huh, ya vamos a comenzar con los problemas, ¿sí? Okay. En este caso, lo más recomendable, bueno, ya mismo lo vamos a adelantar, es la prevención. ¿Sí? Mientras uno previene, cuando un paciente, tanto hombres como mujeres, previene antes, el tratamiento no va a ir muy bien. ¿Sí? Okay. Otra de las causas son personas que fuman el tabaco. Uh-huh. El tabaco es muy, muy perjudicial y es uno de los factores también de más índice, uh-huh, en la cual nos causa daño, ¿sí?, a nuestra boca, ¿verdad? Okay. Y tanto el calor, que obviamente al momento de consumir el tabaco y, uh-huh, la sustancia que drena eso, nos perjudica, ¿sí? Y peor si es que por A o por B no tienen una higiene correcta, uh-huh, ¿sí? Es todo tipo de sustancia que al momento de fumar nos haga daño. Puede ser tabaco, puede ser, en este caso, personas que consumen también marihuana. Okay. ¿Sí? Son todas estas sustancias, okay, que nos van a causar daño, ¿sí? Y peor que cuando ya, como digo, no se previene, esto sigue aumentando. Uh-huh. Otro de los factores también es el alcohol. Personas, okay, que consumen mucho alcohol, uh-huh, ¿sí? También estamos en un índice que donde vamos a elevar este tipo de problemas. ¿Sí? Okay. Y el higiene oral, ¿sí? La higiene oral. Como, ¿sí?, base. Como base. Uh-huh. La higiene oral también es como base. Recordar, bueno, dentro de los signos y síntomas, que ya lo vamos a hablar ya mismo, uh-huh, estos cánceres tienen una característica muy importante, ¿sí? ¿Sí? Que siempre nos vamos a tener que dar cuenta, ¿sí? Okay. Al momento uno como odontólogo se da cuenta de inmediato. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de la textura, el cambio de coloración, uh-huh, ¿sí?, la sintomatología y los síntomas son literalmente diferentes, ¿sí? Diferentes, okay, cuando los tejidos están sanos. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los signos de alarma que tiene que ver el paciente o la persona tal vez a través del espejo? ¿Qué es lo que lo hace alarmar y decir, ok, tengo que ir al odontólogo porque esto está muy rojo, ha estado muy rojo durante muchísimo tiempo o muy blanco? O exacto. ¿Qué? Sí, ajá, exactamente. La persona, somos así, que como le digo así también a mis estudiantes, que uno, el ser humano, uh-huh, el área de salud, lamentablemente solo uno acude cuando está enfermo, cuando presenta dolor, cuando duele algo o cuando, uh-huh, vemos algo raro en nuestro cuerpo, ¿sí? Así es. Y no es como que llevar un control, una, uh-huh, prevención, ¿sí? Uh-huh. Es básicamente eso, cuando ya vamos comenzando la fase, ¿sí? Recuerda que hay tres clasificaciones de tumores, uh-huh, a nivel vocal, ¿sí? Sí. Estas son el primer grado, que obviamente es la más fuerte y vas disminuyendo dependiendo del grado. Ah, ¿sí? Ya. Ya, dependiendo. ¿Primer grado son las malignas? Sí, o sea, sí. Ok. Las malignas. Uh-huh. Dependiendo de eso, vamos a presentar las úlceras. ¿Sí? Okay. Vamos a ver a nivel, si por decir, si es un cáncer a nivel de lengua, ¿sí? Yeah. La parte más donde la vamos, se caracteriza, donde aparece los signos, ¿sí?, son a nivel del dorso. ¿Sí? Ah, okay. Lo, ¿sí?, que se ve. Sí, exactamente. Okay. Se ven como que pequeñas úlceras, como quemado. ¿Sí? Si es de labio, también es mucho más visible. ¿Sí? De, desde paladar, pero siempre la manifestación va a comenzar como que unas pequeñas úlceras, llagas, así. Okay. ¿Sí? Por lo general, estos cánceres son asintomáticos. Okay. ¿Sí? Por, o sea, son úlceras rojas. Sí. O, a ver, son, ¿sí?, son, ah, antes es al revés, puede ser rojas o, okay, a veces son como blanquecinas. Okay. ¿Sí? Sí, es dependiendo también la histología de este cáncer. ¿Sí? El tipo de cáncer. Ajá, que tenga. El tipo de cáncer, okay, que sea, ¿sí? Y ahí esas úlceras, los bordes se van, cuando hay una úlcera, los bordes se van como que a quemar, ¿sí? Allá. Sí, es como que va a estar rugoso. Sí, alrededor. Exacto, va a ser así, rugoso. Muy áspero. Okay. Exactamente. Y de ahí es que ya comienza a uno darse cuenta. ¿Por qué? Porque eso va creciendo. ¿Sí? Va creciendo y a medida de que obviamente va pasando el tiempo, uh-huh, como le digo, es asintomático, ¿sí? Ya va a doler, y dentro de sus otros signos también va a sangrar. Okay. El sangrado también es muy importante, va a sangrar
pero dice, sangro, pero no me duele. Ok. ¿Sí? Otra, hoy va creciendo y se va disparciendo en toda la boca. ¿Sí? Listo. Entonces, eso quiere decir que los síntomas son encontrar úlceras, ¿sí? O lesiones. Cambio de coloración. Cambios de coloración alrededor de la mejilla o en los labios, o en la lengua. ¿Después de cuánto tiempo de que una persona tenga esta úlcera o lesión, después de cuánto tiempo ya no es normal? Ya es algo que dices, bueno, tengo que ir a chequearme esto porque esto tiene... ¿Cuánto tiempo? Sí. Por eso digo, mientras cuando nosotros nos diagnostiquemos y por uh-huh. a por B vemos alguna alteración, ¿sí? Uh-huh. A nivel que no nos gusta, porque nosotros nos vemos en el espejo, uh-huh. ¿sí? Y cualquier cosa sabemos de que no está bien. Ok. ¿Sí? De que no está bien y eso es lo que, ay, algo está apareciendo aquí, uh-huh. ¿sí? Y peor si ya comienza a cambiar de coloración, si va creciendo, uh-huh. ¿sí? Y va aumentando, ¿sí? Los Perfecto. Bordes se van haciendo diferentes, uh-huh. ¿sí? Ahí es una alerta, ¿sí? Ok, más de dos semanas probablemente. Más de dos semanas, exactamente. Muy bien. Cuando ya esto es, o sea, pasado el mes y no aparece, ¿sí? Claro, ahí y no cede ya, tampoco. Ajá. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. En este momento tenemos que hacer un corte comercial, pero enseguida regresamos con mucho más de este tema muy interesante que es el cáncer oral. Ya regresamos. Muchísimas gracias. Estamos esta mañana conversando sobre el cáncer bucal. Y recuerden que para ello tenemos a nuestro invitado especialista, el doctor Dixon del Valle. Y bueno, doctor del Valle, estábamos conversando un poquito en el bloque anterior sobre pues cómo identificar, ¿no?, estas lesiones cancerosas en la cavidad bucal, uh-huh. y bueno, cuáles son estos signos y síntomas pues que se pueden presentar. Entonces, tras cámaras me estabas contando que faltaban unos detalles que son importantes para mencionar, ¿verdad? Sí, unos detalles que nos estábamos como que olvidando. Ajá. Y es muy importante que el público sepa, ¿sí? Uh-huh. Es netamente cuando ya, ya tenemos la presencia del cáncer, uh-huh. ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los síntomas, como que decir, más macro? Ok. ¿Sí? ¿Cuáles uh-huh. son? Entre eso tenemos lo que son cuando ya hay a nivel de lengua, del dorso, ¿sí? Del paladar blando, ¿sí? Uh-huh. Tenemos ya dificultad al momento de masticar, uh-huh. ¿sí? Al momento de masticar, de deglutar, de tragar. Uh-huh. Sí, a veces hay problemas que se nos cierran hasta las vías respiratorias. Okay. Sí, por decir, otro de los síntomas también es cuando tenemos a nivel del paladar, en donde se alojan los dientes, ¿sí? Comienzan uh-huh. a crecer, obviamente, ¿verdad? Uh-huh. Y comienzan a veces hasta aflojarse las piezas dentarias, a moverse y por uh-huh. lo tanto hacer salirse. Okay. Sí, porque uh-huh. se perjudica todo el hueso alveolar. El hueso alveolar es donde se aloja el diente, exactamente. Ok. ¿Sí? Eso quiere decir que estas complicaciones son ya cuando pues no nos hemos dado cuenta, exacto. de que hay una lesión y ya ha pasado mucho tiempo. Exacto. ¿Verdad? Sí, y ha crecido todo lo que ha podido. Sí, ha cáncer. Pasado mucho tiempo y aparte de eso, no nos hemos dado la prevención, ¿sí? Ok. El mejor tratamiento que mismo lo vamos a hablar uh-huh. es la prevención, ¿sí? Así es. Otro asunto también es de que la pérdida de peso, ¿sí? Cuando uh-huh. también ya vemos algo que estamos perdiendo pérdida de peso, uh-huh. ¿sí? Hay que ya hacer ya hay alarmas también. Ajá.
muy bien, Dixon. Muchísimas gracias por complementar estos signos y síntomas que en realidad son bastante interesantes y bastante importantes tener en cuenta. Y vamos a ir con aquellos mitos o verdades que tenemos preparado para ti. Vamos a ir con nuestro primer mito. Dice, el estrés y un estilo de vida inadecuados puede generar por sí solo tumores o cáncer. Relativamente, eso para mí es un verdad. ¿Sí? Okay. El estrés es recordar que los dientes y la cavidad vocal es parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Okay. Por lo tanto, el estrés nos está, en la actualidad, nos está casi matando a todos. ¿Sí? Porque tantas preocupaciones, tantas cosas que tenemos, ¿sí? Van desarrollándose diferentes células. Okay. En este caso puede ser benigna, maligna, ¿sí? En este caso, si nos toca una maligna, vamos a comenzar este problema, ¿sí? Okay. Y obviamente el estilo de vida, si no llevamos una buena higiene, ¿sí? Ahí estamos. Estamos muy mal y obviamente va a proliferar este desarrollo del cáncer. Ok, entonces eso quiere decir que, pues si uno lleva una vida un poco desordenada, así no tenga ningún factor de riesgo, así no fume o no tome, puede tener igual cáncer bucal, ¿es correcto? Exacto, sí. Okay. Sí, recordar que a veces dentro de los estudios dicen que nosotros tenemos células, ¿sí? Las células a veces malignas, ¿sí? Mientras uno no se las desarrolla, okay. ¿Sí? Pero en literal nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de células, puede ser maligna, ¿sí? Okay. Y obviamente mientras uno, cuando no se desarrolle, no se multipliquen, estamos bien, ¿sí? Pero si comienza la mitosis, el desarrollo de esta, ahí comienza el problema. Ok, muy bien, doctor Del Valle. Vamos a ir con nuestro segundo mito, o verdad, a lo mejor. ¿Qué dice? Dice, solamente los fumadores y bebedores tienen cáncer de boca. Esto es verdad, pero se le debe añadir otros factores, ¿sí? Ok. Puede ser también cuando las personas, a veces la higiene otra vez tiene que ver aquí, ¿sí? Y literalmente tenemos... a veces hay personas que se ven en la consulta diaria, ¿sí? Que solo tienen restos radiculares. Ok. ¿Sí? O sea, pérdida. Eso quiere decir que ya no queda diente, sino solo un pedazo de diente. Y es un factor, obviamente, predominante para que ocasione una lesión periapical. Ok. ¿Sí? Y comienza un proceso, ¿sí? Infeccioso. ¿Sí? Obviamente ahí va a estar múltiples microorganismos, bacterias. Un sinnúmero de microorganismos, ¿sí? Y esto nos va a perjudicar. A veces, dentro de los otros factores también es las cosas ásperas, ¿sí? Si por A por B nos dejan una restauración defectuosa. O sea, una resina, amalgama. Amalgama mal puesta, ¿sí? Okay. Y nos dejan, ponen así, una la maldita sea, ¿sí? Y nosotros tenemos la lengua, es muy curiosa, y tenemos a estarnos molestando. Allá. ¿Sí? A estarnos molestando, y eso también comienza a lastimar, a lacerar la lengua, ¿sí? Y puede comenzar también a ser algo, un factor de riesgo para que comience un proceso de cancerígeno. Puede ser también las prótesis, las prótesis que están tal vez mal adaptadas. Exactamente, eso también, las prótesis mal adaptadas, hay que tener mucho cuidado a ver dónde ponemos nuestra salud oral, ¿sí? Porque las prótesis mal adaptadas también esto nos daña. A veces, o sea, la textura de la encía, ¿sí? Que tal queda vez como mal pulidas. Mal pulidas, ¿sí? Mal adaptada. O viejas también, ¿sí? Que ya tienen muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Literalmente hay que tratar de cambiarla. Muy bien. Tenemos una llamada telefónica, una pregunta. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está mi señora? ¿En qué la podemos ayudar? Quería hacerle una preguntita al doctor. Sabe que estos temas son muy interesantes y me puse a meditar. Sabe que hace algún tiempo estuve con dos muelas atrás que no tenía y dos a la derecha y dos a la izquierda. Yo me pusieron unas muelas artificiales, pero la verdad es que no tenía mi masticación muy buena. He llegado ahora, como es más moderno, pues me hice poner las dos muelas ya con clavo y todo eso.
pero implantes, tenía se colocó el problema de las mejillas interiores, que tenía, sí, las mejillas interiores que me estaba mordiendo. Y entonces tenía el un lado rojito, el otro, ahorita que acabo de verme, viendo este programa, veo que tengo un poquito morado en la mejilla derecha, pero lógicamente que no me duele nada de eso. ¿Qué peligro hay? Yo me he ido, digamos, a donde el médico, a donde el dentista, todo, y ya me acabaron de hacer, pero no me ha dicho absolutamente nada. Lo único que sí hago es me lavo bien los dientes y todo, y al final me hago un enjuague, que es para quitar las bacterias, astringente, analgésico, dice aquí, no, traje uno de los Estados Unidos. Y entonces no me molesta en absoluto, pero a veces sí tiendo en morderme un poquito la mejilla. ¿Qué peligro hay o qué debería de hacer? Claro que sí, mi señora. Solo una pregunta para usted. ¿Cuánto tiempo tiene que usted ya se colocó los implantes, la rehabilitación y ha estado mordiéndose? ¿Ya cuánto tiempo ha pasado? Bueno, ahorita ya ha pasado como unos 2 meses. 2 meses. Ok. Muy bien, mi señora. Enseguida vamos a contestar su pregunta. Doctor, qué caso es muy interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Pero netamente ahí consultar con el implantólogo que le acaba de hacer los implantes, porque quiere decir que la rehabilitada está mal ajustada. Ajá. ¿Sí? El problema consiste en cuando, por decir, si ya planteamos el tratamiento, ¿sí? Y no logramos un objetivo, que es que, como decir, que vuelva a la tonalidad normal, ¿sí? Ahí es un poquito preocupante, pero si ya planteamos medicación y tratamos de cambiar la coloración. O sea, sus mejillas que están ahorita rojas. Okay. ¿Sí? Si ya cambiamos la coloración a rosa pardo, ¿sí? Y ya perdimos el morado, ¿sí? Eso quiere decir que sí estamos en el tratamiento adecuado, ¿sí? Okay. Recordar, no sé qué edad tenga, porque las personas, obviamente, que persona adulta, tienen también a envejecer, ¿sí? Claro. Y hay que ver la textura de los cachetes, cómo están, ¿sí? Ah, sí, por A por B, ¿sí? En manera un poquito delicada, o sea, chupado, ¿sí? Ah, ya. O sea, hay que ver, analizar esta situación, ¿sí? Ah, ya. Pero si por A por B, eso no tanto se asemeja a un cáncer, porque literalmente es como que está presionando la mejilla. Constantemente. Sí, constantemente, y a eso se debe el cambio de coloración, ¿sí? Okay. El cáncer es relativamente un poquito diferente, pero obviamente hay que analizarla. Claro. Pero si no se trata y no se hace nada, y ella sigue con la misma, con la misma acción de lastimarse dentro de su boca constantemente, podemos llegar a una podemos llegar a una lesión, ¿sí? Okay. Y eso a inflamarse, y obviamente cuando ya comenzamos a inflamarse, ahí va a ser el problema. Yo le aconsejo, obviamente, es como que de acudir lo más pronto, ¿sí? A lo más pronto, y ver, tomar radiografías, las tomografías adecuadas para poder uno seguir el tratamiento. Claro, y básicamente este tratamiento tendría que ser, bueno, yo soy endodoncista, no soy rehabilitadora, pero de lo que sí sé es que tiene mucho que ver con la oclusión. Exacto. ¿Sí? Con la oclusión. La oclusión quiere decir sus dientes de arriba mastican, chocan con los dientes de abajo. Esa oclusión debe de ser armoniosa y debe de ser lo suficientemente armoniosa como para no morderse las mejillas. Estable. Esa quiere, exactamente, estable. Eso quiere decir a veces, que... viéndolo, analizándolo, ¿sí? Puede ser que también con la edad que tenga, o sea, está muy grande la prótesis. Tal vez. Sí, y por eso se está mordiendo la parte posterior de la mejilla. Sí, nuestra recomendación final sería, mi señora, que igual, por favor, hay que revisarlo. No es normal que se mastique las mejillas y sí le recomendamos que se haga algo. Hola, muy buenos días. ¿Tenemos otra llamada en línea? Sí, aló, buenos días. ¿Cómo está, mi señora? Buenos días. ¿En qué la podemos ayudar? Ah,
Hágame un favor, buenos días, más o menos a la... Bien, muchas gracias. Mi llamada es del cáncer a la lengua, a los... Verá, mi nieta tiene, desde pequeño se le salen muchos granos, a veces la boquita se le hincha. Granos tiene por un lado, ahorita tiene 16 años. Okay. Nosotros lo que hemos cogido es porque comes golosinas o lo que sea, ¿no? Pero ahora escuchándole al doctor, bueno, a veces tiene a los dos lados, en la cara, por dentro, en el labio de la parte baja, en la arriba, pero la boca le tiene. Ahora está puesto unos frenillos, bueno, él dice es pretexto de los frenillos, pero no es eso, porque él desde de unos 6, 5 años él ya tuvo eso. ¿Hola? Sí. Ahí. Entonces, yeah. Creo que estamos un poco cruzándonos. Mi señora, trate de hablar por el auricular y baje el volumen a su televisor, así nos podemos escuchar y usted puede terminar su pregunta. Ya, yeah. Está bien, ya. Yeah. Sí. Hola, ¿la perdimos? Hola. Sí, yes. Entonces, ajá, nos estaba contando sobre su nieto, sí. Yes. Sí. ¿Ya está? Super... Sí. Muy bien, señora. Yo estoy llamándole de un celular. Ah, ya, no hay problema, mi señora. Muchísimas gracias por su pregunta. Enseguida le vamos a contestar su pregunta después de este corte comercial. Ya regresamos. Regresamos a este su programa Viva Mejor y teníamos una pregunta pendiente en el bloque anterior sobre una de nuestras televidentes que está un poco preocupada por su nieto, doctor Del Valle. ¿Qué le podemos decir a la señora? Que, bueno, recapitulando un poco para las personas que recién se enganchan con nosotros, tiene unas lesiones, unos granitos en la lengua y a veces también le sale en los labios. Sí. ¿Es correcto? Sí. Lo que escuché es que por eso tiene sufre de algo de la piel generalizada a nivel del cuerpo y la preocupa es porque a veces le sale a nivel de la cavidad boca oral, ¿sí? Y netamente cuando es de la lengua, ¿sí? La lengua, recordar que tiene papilas gustativas, ¿sí? A veces se forman como especie de perlitas, ¿sí? Puede ser en muchas sustancias, o sea, a veces es por mucha acidez que toma, consume, ¿sí? O sea, alimentos ácidos. Ajá. Y lo preocupante es ejemplo. Eso cuando, irrita más. Exacto, irrita más. Y por ende la lengua se la ve bien marcadita, las perlitas. Sí, las papilitas, se la ven bien redondita y hay que ver qué tipo de lengua es, porque hay diferentes tipos de lengua, ¿sí? O sea, es una evaluación. Netamente, es súper aparte, porque cuando hay un cáncer a nivel de la lengua, sale a nivel lateral de la lengua, ¿sí? O sea, a los lados. ¿Sí? Y eso sí, en la lengua por lo general sale como una lesión blanquecina. Sí, blanquecina. A eso netamente, o sea, es no... A eso no habría que apuntar. Lo más aconsejable en braques, como dijo que también tenía braques, es llevarla a una higiene, o sea, el control, hacerle profilaxis, qué sé yo, en cada cambio de ligas, eso es netamente la valoración que le debe hacer el odontólogo, ¿sí? Porque en este caso es donde más acumula, cuando tenemos un aparato ortodóncico, más los microorganismos se condensan a nivel cervical y comienza la proliferación, ¿sí? Por lo tanto, la profilaxis es muy buena, muy recomendable. Listo. Entonces, recapitulando,
Cuando hay alguna lesión precancerosa en la lengua es a los lados laterales y son de color blanco. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, para que la señora se quede un poquito más tranquila. Muy bien. Doctor Valle, vamos a ver la nota que nos tiene preparada producción sobre complicaciones. Factores de riesgo. Los factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de boca incluyen los siguientes. El consumo de cualquier tipo de tabaco, incluidos cigarrillos, cigarros electrónicos, pipas, tabaco de mascar y rapé, entre otros. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas. La exposición excesiva al sol en los labios. Un virus de transmisión sexual llamado virus del papiloma humano. Y finalmente, tener un sistema inmunitario debilitado. Prevención. No hay ninguna manera comprobada de prevenir el cáncer de boca. Sin embargo, puedes seguir estos consejos para reducir el riesgo de cáncer de boca. Deja de consumir tabaco o no comiences a hacerlo. Consumir tabaco, ya sea que lo fumes o lo mastiques, expone a las células de la boca a peligrosas sustancias químicas que son cancerígenas. Si bebes alcohol, que sea con moderación. El consumo excesivo y frecuente de alcohol puede irritar las células de la boca y hacerlas vulnerables al cáncer de boca. Si decides beber alcohol, limita su consumo. Aliméntate con una variedad de frutas y verduras. Las vitaminas y los antioxidantes presentes en las frutas y verduras pueden ayudarte a reducir el riesgo de cáncer de boca. Evita la exposición excesiva al sol en los labios. Mantente a la sombra siempre que sea posible para lograr proteger la piel de los labios contra el sol. Usa un sombrero con ala ancha que te proteja bien todo el rostro, incluida la boca. Incorpora el uso de un protector solar para los labios. Consulta regularmente a tu dentista. Como parte del examen dental de rutina, pídele a tu dentista que te examine toda la boca para detectar cualquier anomalía. Muy bien, mis amigos, y después de esta nota, vamos a seguir conversando con el doctor Del Valle acerca de un mito que se nos quedó en el bloque anterior. Doctor, vamos a ir con el mito número 3. Dice, al extirpar el tumor, se diseminan las células tumorales y por lo tanto es mejor no tocarlo. Eso es, doctor, falso. Eso es falso, ¿ok? Es falso mito, porque para todo tipo de biopsia, lamentablemente hay diferentes tipos de biopsia, ¿sí? Sí. Y la biopsia es coger una pequeña porción donde se encuentren las células que estén ahí para poder entrarlo al laboratorio y a un estudio histopatológico. Okay. ¿Sí? Para poder ver, identificar qué tipo de células son, si son benignas o malignas, si no está produciendo metástasis, o sea, hay diferentes, y eso, para eso sirve la biopsia. Okay. Y la única forma de tocar, de hacer la biopsia, ¿sí? Es a veces un tipo de biopsia es cortando un pedacito de la lesión. Hay otras con un cepillito, ¿sí? Hay diferentes tipos de cómo tomar una muestra. Ok, ¿quién toma la muestra? ¿Y en qué momento ya el paciente es candidato y hay que decir, bueno, ¿sabe qué? Esto de aquí tenemos que tomar la muestra y llevarlo a patrón. Netamente, quien toma la muestra es el odontólogo, pero quien sepa tomar una muestra. Ajá. Hay ciertos parámetros para tomar esa muestra, ¿verdad? Hay ciertos parámetros, debe cuidar textura, debe saber dónde tocar la muestra, ¿sí? O dónde se encuentran más las células, ¿sí? Ok. Hay también un patólogo en el área de odontología que es muy, que es, por decir, que más está orientado en esa parte. Ok. Patólogo vocal. Y en el momento de tomar la muestra, bueno, obviamente con anestesia, así que no debería de haber ningún tipo de dolor. ¿Es correcto? Es que la anestesia va a ser un poquito complicadito en poderla poner. Sí, okay. Es pequeña muestra, tampoco es que vamos a cortar toda la lesión, porque no sabemos todavía qué estudio tenga. Una vez que podemos hacer un estudio, ya el tratamiento ya es tripar
y es lo más rápido. Mientras más, más rápido estripamos la lesión cancerígena, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque para que no haga metástasis, sino se disparse. Ok. Así es. Y en cuanto a en el bloque estábamos conversando un poquito sobre el papiloma, virus humano, que es muy interesante igual encontrarlo en la cavidad oral. Dentro de lo que vimos en el video, ¿sí? Estos son, o sea, como más recomendaciones, personas que por A o por B tengan el virus del papiloma humano, ¿sí? Son más propensos, ¿sí? Y a presentar este tipo de llagas en la boca. Y por eso que uno como odontólogo puede a veces diagnosticar unos tipos ciertos de enfermedades, ¿sí? Porque si observamos un tipo de llaguitas a nivel del tejido blando de la boca, ¿sí? Podemos entrar a un estudio, algo a detener, ¿sí? Okay. ¿Cómo se ven las lesiones del papiloma virus humano dentro de la boca? Como verruguitas. Okay. Ajá. Como verruguitas, es una lesión que se encuentra tanto en la lengua, ¿sí? En la parte del paladar, ¿sí? Y en tejido blando. ¿Sí? También para las personas que son inmunodeprimidas, ¿sí? Que toman medicación, son más propensos, ¿sí? A presentar estas lesiones. Y esto ya es a nivel de genética. ¿Por qué? Porque están deprimidas. ¿Sí? Okay. También hablamos algo del sol, ¿sí? Pero ese es más a nivel del cáncer de la piel. ¿Sí? Exponerse al sol, peor ahorita con estos calores. Así con estos calores, aquí en Guayaquil sobre todo, ¿sí? Hay que tratar de cuidarse. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor del Valle. Amigos, amigas, enseguida regresamos con mucho más de Vida Mejor en nuestro cuarto y último bloque. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Sabías que el cáncer bucal representa alrededor del 4% de todos los cánceres? Es decir, que de 100 personas con cáncer, 4 lo tendrán ubicados en el área bucal. Para prevenirlo, se debe dejar malos hábitos como el cigarrillo y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Además, es importante que los pacientes visiten al odontólogo cada 6 meses. Regresamos a su programa Vida Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre el cáncer bucal. Y justamente estábamos con nuestro especialista de esta mañana, el doctor del Valle. Doctor del Valle, en el bloque anterior hablábamos un poco sobre aquellas personas inmunodeprimidas. Lo que le quería preguntar es si es que... una enfermedad sistémica como hipertensión o diabetes es un factor de riesgo o son personas que son propensas a tener cáncer bucal. Sí, exactamente. Este tipo de persona, añadiéndole a personas que están inmunodeprimidas, o sea, tienen otro tipo de cáncer, que tiene a veces VIH, ¿sí? O sea, son más propensas porque... literalmente están inmunodeprimidas y están recibiendo medicación, ¿sí? Okay. Y a veces esta medicación es fuerte y tienen más propenso, y literalmente toda medicación ingresa por la boca, ¿sí? Y tienen más propenso a eso. Si no tienen buena higiene, tenemos más probabilidad. Ok, y en cuanto al tratamiento del cáncer bucal, el tratamiento, ¿cuál es la tasa de curación? El tratamiento netamente... Sí, que la prevenimos a tiempo, es manejable y se puede curar, ¿sí? Okay. Por eso que mientras hay más, dentro de su índice de curación es más del 60%, ¿sí? Que se pueden sanar,
pero cuando se diagnostican a tiempo y se hacen el tratamiento adecuado a tiempo, ¿sí? Por eso que cuando estamos en mujeres, tanto mujeres como hombres, se dan su tratamiento a tiempo cuando es jóvenes, ¿sí? No dejan avanzar el proceso de la lesión, es más manejable y tiene más probabilidad de cura. ¿Sí? Ok, cuando es una lesión precancerosa, incluso puede tener una tasa de curación del 100%. Ajá, sí, del 90 al 100%. Perfecto. Y en este tratamiento, pues también se dan fármacos y quimioterapia o... quimioterapia y radioterapia. Radioterapia, exactamente. Dentro del parámetro de tratamiento es el siguiente. O sea, la primera, si diagnosticamos al tiempo, ¿sí? Es estripar toda la lesión cancerígena, ¿sí? Estriparla con la finalidad de sacar toda la lesión y para que no se siga multiplicando y no haga metástasis, ¿sí? Ok. Pero si por A por B ya siguen en desarrollo, la otra es la radioterapia, ayudarnos con radioterapia, ¿sí? Las radioterapias que son, o colocar el láser a nivel de con una máquina que se para nivel de la cavidad oral, y eso nos ayuda a disminuir y matar las células cancerígenas, ¿sí? Pero si es que por A por B ya la diagnosticamos cuando el proceso, la lesión haya avanzado, ya estamos frente a un carcinoma de células escamosas, ¿sí? Ya vamos a recibir quimioterapia. Okay. La quimioterapia, recordar que es un tratamiento fuerte, es cuando ya la lesión o el tumor ya está avanzado, ¿sí? Y ahí hay que cuidar mucho lo que son metástasis, porque recordar que la cavidad oral es tejido blando, por lo tanto tenemos ganglio, tenemos, o sea, todo cerca, eso está cerca de la cabeza y la diseminación, la metástasis es muy rápida, hay que tener mucho cuidado. Y también podríamos tener hallazgos o cáncer oral que no se ven a simple vista, ¿verdad? En la mejilla, en la lengua, sino que ya se ve radiográficamente. Radiográficamente. ¿Qué pasa con este tipo de tumores? Ahí tenemos varios, el ameloblastoma, odontoma, ¿sí? Por eso es, pero sí se lo ve clínicamente, ¿sí? Pero a veces lamentablemente no le prestamos la atención adecuada. Ok. ¿Sí? Pero ahí es que por eso cuando ya observamos un sobrecrecimiento, algo que no está bien, no está normal, ¿sí? Ahí comienza ya los estudios. Va primero el estudio radiográfico, van todos los tipos de la tomografía, van los estudios histopatológicos. O sea, es una secuencia en la cual hay que llevarla de la mejor manera, ¿sí? Okay. Pero la radiografía, la tomografía nos ayuda hartísimo. ¿Por qué? Porque vemos la estructura radiográficamente, y o sea, cómo se encuentran. Que algo está sucediendo. O bueno, tal vez igual... ¿Qué tipo de estructura está abarcando? Eso, corrígeme si me equivoco, la voz de alarma podría ser tal vez un tumulto, un bulto, ¿no? Un bulto sin dolor probablemente, y pues eso hay que chequear. Exactamente, es sintomático, pero eso va creciendo. Pero cuando va creciendo, ahí es que recién va produciendo dolor. Y tratar eso de equilibrar para que mantengamos la prevención ante todo. Ok, ahora, ¿un mito o verdad? ¿Un tratamiento odontológico puede producir algún tipo de cáncer oral? Buena pregunta. A ver, o sea, ¿cómo le explico? Quien realiza un buen tratamiento no va a producir nada. Así es. Pero escuchamos a la señora por decir que tiene un problema, un implante. Esto es parte del odontólogo, ¿sí? Okay. Un odontólogo puede no hacer una buena restauración, ¿sí? Y está que se molesta, como lo habíamos mencionado durante el programa. La lengua constantemente. Y eso lo produce un odontólogo, ¿sí? Okay. Es netamente verdad si es que hace un mal tratamiento al odontólogo. Falso si es que está bien hecho y obviamente no va a producir nada. Entonces básicamente se tendría que basar en la confianza y que usted siente que realmente pues le están haciendo un tratamiento correcto, porque si no pues podríamos llegar a lesiones. Tal vez empieza con una lesión mínima. Exacto. Y después puede llegar a muchísimo. Por eso deben de visitarme.
Muy bien. Doctor del Valle, con respecto a los fármacos, que pues si ya tiene que llegar a una curación de cáncer oral con fármacos, ¿hay algún efecto secundario estar consumiendo estos fármacos o no? Sí, siempre por la que la medicación es fuerte, uh-huh. ¿Sí? Esto es ya dependiendo de cada persona, ¿sí? Obviamente hay más pronóstico de curarse cuando una persona es joven, uh-huh. ¿Sí? Recordar porque uno está no tiene tantas enfermedades, ¿sí? Okay. Y cuando una persona ya es de edad adulta, tiene un poquito más de enfermedades, ¿sí? Y es medicación para cosas, para otra cosa, ya comienzan los efectos, los daños hepáticos, los daños renales, ¿sí? ¿Sí? Estomacales, ¿sí? O sea, uh-huh. ya es por mucha sobremedicación, okay. ¿Sí? Pero recordar que toda medicación tiene un efecto secundario. Así es. Entonces, lo ideal sería que en la primera línea de tratamientos, que es la extirpación del tumor, a veces incluso en esta extirpación podía irse incluso una parte del hueso, ¿correcto? Exactamente. La extirpación es sacar todo, si está a nivel de paladar o si está a nivel de suelo de la boca, nivel de la mandíbula, estripar, sacar huesos, tejido blando. Y va todo. Y bueno, lo más interesante es que en la odontología moderna ahora tenemos pues muchísima tecnología para reemplazar. ¿Verdad? Claro. Incluso hay hueso para poder reemplazar. Ahorita hay huesos en 3D, ajá. Hay férula, hay prótesis, la tecnología va avanzando y odontología avanza, queda miedo. Así es. Es obviamente lo más estético es tal vez cuando hacemos una extirpación al ponerse una prótesis, ¿sí? Okay. Pero obviamente lo más bonito es verse natural. Así es, y cuidarse. Y cuidarse. Sobre todo. Una última pregunta antes de que me dejen cerrar. Cuando una persona tiene, ya ves que hemos hablado mucho de lesiones precancerosas, lesiones en la lengua, lesiones en la mejilla, cuando hay una llamada llaga o afta, ¿sí? ¿Es recomendable colocar estos líquidos que uno compra en la farmacia y estarse colocando constantemente? Porque eso también puede ser, o sea, tenemos una llaga, pues me voy a poner este líquido constantemente y de repente la llaga no estaba así de chiquita, sino que se hace más hace grande. ¿Sí? ¿Eso podría ser un factor predisponente de riesgo? Así rapidito, antes de que me cierre. Así. Literalmente hay que saber, cuando hacemos una llaga, sabemos qué fue la causa. Sí, en este caso puede ser el momento de cepillando, me lastimé. O mordernos. O sea, mordernos, me lastimé. O sea, sabemos una causa. Okay. Sí, por lo tanto, a nivel de boca, todo se regenera. Lo más factible es esperar, ¿sí? Tomar vitamina C, esperar que solito se regenere. No recomiendas, o sea, ningún tipo de líquidos para las llagas. Sí, porque solito se regenera. La boca, los tejidos blandos se regeneran y esperar. Sería la mejor. Y tomar vitaminas, que es lo más recomendable. Muy bien, muchísimas gracias, doctor del Valle. Y ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vamos a ver hasta una próxima ocasión. No se olviden, Viva Mejor, si se perdieron un pedacito de nuestro programa, puede ver nuestro reprise a partir de las 7 de la noche. Nos vemos. Hasta pronto. Se los quiere.